ザーの提供でお送りします。Hola mis trapitos, aquí nos encontramos en el centro comercial nuevamente. Recuerdan el video que, bueno, de hecho lo subí hace súper poco, donde fue al centro comercial. Pues aquí estoy nuevamente en lo que sería el centro comercial, güey. Sí, güey, la verdad, para que vean, no me molesta en lo absoluto tener que salir vestido de maid o vestido de trapito o vestido de lo que sea al lugar donde sea, güey. Y apenas, de hecho, apenas entrando aquí ya me pidieron una foto, güey. Pero, bueno, no acepté la foto, güey. No suelo aceptar fotos de gente, así que eso. Y pues, bueno, eso. Lo que voy a hacer ahora aquí en el mall es... yo creo que dar una vueltecita. Voy a comprar un heladito también. Y pues eso, dar una vueltecita y no sé lo que vaya a hacer después. Así que, pues, bueno, eso. Ahora lo que estoy haciendo, güey, es que, bueno, me estoy enseñando un poco a tocar un par de canciones en guitarra, güey. Así que, pues eso. Pero, güey, si se supone que estoy grabando, ¿por qué sigue? Así que eso, güey. Sí, aún sigo en el centro comercial. Miren. No sé si se ve un poco por acá. Aún sigo en lo que sería el centro comercial, güey. Así que, bueno, eso. La verdad no sé qué grabar, güey. La verdad no sé mucho qué grabar, pero bueno, hecho. De noche y como pueden ver aquí, de hecho sí, el vlog ha sido súper cortito, güey, pero la verdad no vine a hacer mucho el día de hoy. Más que nada vine a tocar guitarra un momento, güey, así que bueno, eso. Creo que más ratito vamos a ir a comprar pancito y cositas así, así que pues eso, güey. Bajando en ascensor, güey. Qué novedoso, güey. Ups. Qué novedoso, güey. Ah, esto no tiene espejo, miren, así que no me reflejo. Chichi. Bueno, ahora voy al supermercado y pues eso, güey. Perdón si no me puedo grabar completamente, pues necesito de alguien que me grabe completamente. Sí. Bueno, güey, aquí ya estamos comprando en el supermercado, güey. Y pues bueno, ahora, no sé, güey, ya tengo pancito, güey. Así que ahora, no sé, creo que voy a buscar algo para ponerle al pancito, güey. Y pues, bueno. Perdón si a veces me quedo en silencio. Güey, les voy a contar ahorita un secreto, güey. Del por qué no suelo hablar mucho en estos vlogs. Bueno, es el segundo vlog en la calle, de hecho. Pues les voy a explicar, no hablo mucho en los vlogs porque la gente como que no me mira porque esté vestida así. Me mira cuando hablo, güey. Es esa la cosa, entonces por eso es que a veces... Miren, ahora va pasando un montón de gente. Entonces por eso es que no hablo, güey. Voy a hacer una maid muda cuando pasa gente, o sea, ahora... Ok. No sé si se enfocó recientemente, pero sí, soy una maid muda cuando pasa gente. Así que bueno, eso. Como iba diciendo, estoy ahora en el supermercado y creo que este va a ser el último lugar en el cual estaré ya y luego ya miré a la casita. Así que pues bueno, eso.
no sé. Voy a buscar cositas y pues eso, güey. Creo que he repetido mucho, güey, pero bueno, ya. Eso. En este momento, de hecho, voy solita porque... Güey, de hecho solamente vine con una persona, que es la persona que me está grabando. Así que si lo que querían era ver reacciones de la gente, pues qué mejor momento que ir caminando y hablando por el supermercado. Y bueno, güey, aquí ya voy saliendo del supermercado, güey. Va saliendo Maki-chan del supermercado. Y sí, güey, lo voy a decir ahora aquí más aclarado. Yo de trapito soy Maki-chan, güey. Es el nombre de la maid, de hecho. Así que, bueno, como ya pueden ver, se hizo de noche. Y pues, bueno, güey, yo ya me voy a lo que sería la casita, güey. Sí, güey, tengo una guitarra aquí, que era la guitarra la cual estaba ensayando. Uy. Perdón, camarógrafo, la guitarra del camarógrafo, güey. Perdón, ese fue un fail, es que no veo para atrás. Así que, bueno, güey, para los trapitos que me están viendo, güey, y que les da vergüenza solo vestirse de trapito o solo salir a la calle así de trapito, güey, pues anímense, güey, o sea... ¿Qué les molesta a ustedes, güey? ¿Les molesta lo que les diga la gente? ¿Les molesta salir de trapito? ¿Les molesta que creen que se ven mal? O sea, ¿qué les molesta, güey? Solo háganlo y ya, güey. O sea, miren, ya me tienen a mí, me vale madre todo, güey. Hay mucha gente atrás también, me vale madre. Así que, bueno, eso. Finalizo este vlog aquí, un vlog cortito en el mall. Me voy a la casita, como dije, porque ya se hizo súper tarde. Así que, bueno, nos vemos en otro video, mis trapitos. Chau. Dale like y comparte para más suculencias. Suscríbase para recibir un ricolino trapito en la puerta de su casa. Te lo dice tu trapecio, senpai.